Antes de empezar con este magnífico video, no olvides suscribirte a mi canal, y activar la campanita, para que así puedas ver todos mis videos de GTA San Andreas. También te pediría un favor de que le des like a este video, y después de eso que compartas mis videos con todos tus amigos, para que no te puedas perder todos mis videos de GTA San Andreas. Sin nada más que añadir, empecemos. Todo aquel veterano del GTA San Andreas conocerá al personaje llamado Raider. Que este mismo personaje, conforme vamos progresando en el modo historia, nos traiciona junto con Big Smoke. Y este mismo personaje, será eliminado por el protagonista del juego, Carl Johnson. Pero, ¿algunas veces te preguntaste, qué habrá pasado con este personaje después de su muerte? ¿Cómo habrá quedado la casa de Raider después de su muerte? ¿Qué secretos podría llegar a ocultar la casa de este misterioso personaje? Pues como ya sabemos, Raider era muy buen amigo de Carl. Y este mismo lo va ayudando en el progreso del juego. Pero después de la muerte de Raider, su casa queda completamente abandonada. Y por eso el día de hoy, me he decidido a investigar la casa de Raider, después de que Raider haya muerto. Lo que hice, fue entrar a mi GTA San Andreas, y después de eso, buscar mi partida que esté al 100%, y como lo están viendo, tenía dos partidas al 100%, así que sin pensarlo, ingresé a una que estaba al 100%. Mi partida inició correctamente, todo estaba normal y tranquilo, así que adecuadamente, me subí al cuarto de CJ. Quería agarrar la cámara que había, para tomar fotos de la investigación. Estaba muy ansioso por investigar la casa de Raider, quería ver si había algo misterioso que pueda llegar a encontrar, y como muchos saben, nada de lo que vemos en el juego, es normal. Decidí ver mi garaje, para ver si encontraba algo fuera de lo normal, y al parecer no había nada extraño, así que después de eso, decidí dirigirme a la casa de Raider. Una vez llegué a la casa de Raider, decidí investigar un poco la casa, y al parecer, no vivía nadie en esa casa, era de noche, y las luces estaban apagadas, no había rastro de que alguien estuviera viviendo en esa casa. Pensé que mi investigación iba a ser fallida, pero la esperanza es lo último que muere. Decidí volver a la casa de los Johnson, pero cuando entré a esa casa, mi dinero, y la hora del juego, habían cambiado, tampoco tenía mis armas, trataba de cambiar de arma, pero no tenía ninguna arma, me asusté un poco, pero supuse que pudo haber sido algún fallo o bug del juego. Tampoco estaba la cámara en el cuarto de CJ, así que lo que hice por obvias razones, fue salirme de la casa, y volver a la casa de Raider a continuar mi investigación. Cuando volví a la casa de Raider, decidí activarme el truco de armas, para poder recuperar mis armas, y después de eso, se me vino una idea a la mente, y fue que traté de disparar a las ventanas de la casa de Raider, para ver si ocurría algo extraño, o todo iba a ser normal como siempre. Pero, después de haber disparado, empecé a escuchar la voz de Raider, como si fuera un fantasma. Hey, that's my wet, fool. Let's give Officer Tenpenny a call. You ain't got nothing on me. Get out the way, I'm coming through. Come on, man, move. Come on, fool, move. Get out of my way. Get out of my face. Move it, motherfucker. Don't block me, homie. What you think you touching, homeboy? Hey, you sure you can handle this speed, CJ? Decidí activarme un mod, y ver qué había debajo de la casa de Raider, y ponerme un jetpack, pero se me hizo literalmente imposible. Lo poco que pude observar, es que había un checkpoint rojo detrás de la casa de Raider, y habían cosas extrañas dentro de la casa de Raider.
pero de ninguna forma pude encontrar la manera de estar debajo del inframundo con el jetpack. Así que me di por vencido, y lo que hice, fue ir detrás de la casa de Ryder, donde se encontraba el checkpoint rojo. Eso fue muy extraño, ya que nunca aparecen checkpoints rojos en el juego, a menos que sea una misión. Lo que hice fue con el mod que tenía activado, ver qué había dentro de la casa, y vaya, mi sorpresa fue muy grande, habían cuerpos de personas ahí adentro, y estaba la madre de CJ viva ahí dentro. Lo que hice después de ver eso, es intentar entrar a ese lugar, así que con otro mod que tenía, decidí intentar entrar. Por poco, y por error mataba a la madre de CJ, que es lo que no quería, pero bueno, intenté explorar el lugar, para ver de qué se trataba las cosas que habían, y parecía ser que eran cuerpos en descomposición, era todo muy extraño, me estaba muriendo de terror, pero bueno, aún así, seguí viendo detalle por detalle, las cosas que habían. Intenté matar al policía que estaba atado y en descomposición, pero no pasaba nada, parecía ser que el policía ya estaba muerto, estaba muy aterrado, y no quería imaginarme lo que iba a pasar si entraba al checkpoint rojo. Pero bueno, fui valiente, y tuve los huevos suficientes para poder entrar al checkpoint rojo y ver qué es lo que pasaba. Pero antes de entrar, intenté disparar cohetes a la casa, para ver si ocurría algo extraño, y lo único que conseguí es que me persiga la policía. Pero cuando entré, me apareció una cinemática, que jamás olvidaré por el resto de mi vida. We'll be right back.
But you never do. Sugar, there's a reason.